O sea, de una se hace mosaico. Es que quinta. Fandango shimiri maika. Iskay chunga picha shuyo ruraita. Rikuchinkunat pakta chingapa munay mikan. Kairurai kunataka, chunga iskay kijata. Ayu yakta kunapi, kshina yata. Yakta kunapi, kilkashpa, tanda chispa, purispa. Shuyo kunata, hapispa. Nyan kunata rikushpa, tulpu kunata. Runa kai kunata, rurai kunata. Causa y kunata, y ancha y kunata, raimi kunata, shinayata toku y kikin sapi, runa causaita, mama yaktapi, causa y pura, pactarichu raimi kan. Corirá brascayo, tancas ya, ancas ya, noble pavoquiva, maitata ricuantín, la escati payate, hay catar ricuantín, si tu manta por maicaya. La parte cultural, como provincia, como país, pues es muy penoso decirlo de que se está perdiendo la cultura. Esto a través de varios factores que son de índole externo e interno. Externo, como son la parte de un internet mal utilizado, la parte de una televisión donde no existen programas culturales. Es decir, que nosotros dentro de nuestro país estamos perdiendo cultura. Y la cultura, en mi forma de ver personalmente, está relacionada con la sociedad. Creo yo que debemos hacerlo, renacer nuestra cultura, nuestras raíces culturales, a través de fomentar programas educativos culturales en donde se fomente el establecer cómo nació nuestra cultura y ser orgullosos de lo que somos. Fandango Xutika, Otavalin vaya kichwa runa kunapak suma, kushiana ta kimika. Maipimi ayyukuna, yupashpa, sawari xutichi, wanyui, achiktaita, achikmamata churay, raimi kunapi takinkapa ta kimika. Kaita kikunataka. Yalimi, la, do, sol, fa, uyarikunawan takinkunaka. Yeah.
uno de los proyectos muy importantes, como es el trabajo, parte financiero, que estamos trabajando en el tema social y el rescate de nuestras identidades culturales. Es un proyecto bastante interesante, el tema del fandango, porque va a reunir todas las esencias, toda la base de la verdadera esencia de la gente indígena que viene trascendiendo años. Y esto nosotros vamos a verle plasmado en imágenes que sí realmente la gente o la juventud que actualmente existe, que no valora la identidad cultural, que no valora sus raíces, sus tradiciones, pues para que ellos también se sientan contentos, ya que muchas de las instituciones o muchas empresas han estado dejando a un lado este tipo de proyectos. Entonces nosotros, el objetivo de nosotros es rescatar y dejar plasmado esto por un plazo que sea un tiempo muy largo, y que generación en generación sigan renovando después de haber hecho este proyecto muy interesante por parte de la cooperativa. Entonces también el tema sobre todo del rescate, el rescate de las culturas, que nosotros creo que como gente indígena tenemos la obligación de rescatar, ya que nosotros somos la poca esencia que queda en el Ecuador o dentro de América Latina, que nosotros queremos que este poncho rojo, diferentes culturas sean rescatadas en diferentes provincias, lugares, cantones donde exista todavía la población por parte de gente indígena. Y no solamente el tema cultural, sino sus tradiciones, también sus costumbres, también el tema sobre todo de las trayectorias que viene suscitando y obviamente participando como pueblo indígena del Ecuador. Es uno de los objetivos más que todo prioritarios, principales, que nosotros como institución lo estamos realizando. Y a partir de aquello, pues Fandango, uno de los proyectos muy ambiciosos también es no solamente hacer este tipo de exposiciones que no conozcan en el Ecuador o dentro de las diferentes ciudades o provincias del Ecuador, sino esto es un proyecto pensado también para que el resto de las poblaciones del mundo puedan conocer la cultura y ahí vean que en Ecuador hay una riqueza general, no solamente en el ámbito de naturaleza, en el ámbito de otros recursos económicos o mineros, sino también la riqueza de la cultura como gente indígena que todavía existimos y habitamos dentro del Ecuador. Kikinda manakunganchichu, nyuka llakta pehuchanchi.